Consigna de la semana, soy solidario cuando enseño lo que sé y en nuestro curso de geografía vamos a conversar un poco sobre la geodesia y las características de la Tierra. La geodesia es una disciplina auxiliar de la geografía, es una ciencia auxiliar de la geografía exactamente, que se encarga de estudiar las líneas imaginarias, los movimientos de la Tierra y las dimensiones de la Tierra. Cuando son pequeñas dimensiones, lo puede hacer la cartografía, pero cuando son grandes dimensiones que abarca ya toda la Tierra, la totalidad de la Tierra, se usa prácticamente la geodesia, que es mejor, porque nos da datos más exactos, datos numéricos, trabaja mucho lo que es el aspecto matemático aquí. Vamos a conocer las formas aceptadas de la Tierra. Matemáticamente, nos sirve mucho esta forma, tratar a la Tierra como si fuera un esferoide, porque vamos a poder calcular sin ningún tipo de imperfección la hora, las estaciones, las coordenadas geográficas, y con esto se puede trabajar muy fácil la Tierra de manera matemática. Pero nosotros sabemos que no es un esferoide exacto, no es una Tierra lisa, tiene sus elevaciones, tiene sus depresiones. Además, también puede ser considerado un elipsoide, porque recuerda que debido al movimiento de rotación, la Tierra es ensanchada en el ecuador, ensanchada en los costados y ligeramente achatada en los polos. Este es un achatamiento sumamente ligero, ¿eh? Ligero, porque la diferencia de diámetros en ambos lados es de 44 kilómetros. Es muy poco, casi imperceptible, pero sí, la Tierra es ligeramente ensanchada en los costados. Por último, la forma aceptada y única que puede tener nuestro planeta es el de geoide. Aquí se considera las altitudes de las montañas, las elevaciones, las mesetas, los tablazos, pero también las depresiones del fondo marino, de los hundimientos que tiene la Tierra, de los pliegues, las fallas. Se considera todo. Por lo tanto, se trata de buscar una línea media que una los puntos más altos con los puntos más bajos y esa línea pasa por el medio. Esa línea que se describe nos da la forma casi real de la Tierra. Se le llama geoide. Y esta palabrita significa más o menos que la Tierra tiene forma única. ¿Qué forma tiene? Forma de Tierra. Una de las primeras pruebas de que la Tierra no es plana, como se dice hoy en día, hay algunos científicos que están afirmando que la Tierra es plana, pues habría que refutar esas evidencias. Primero, la forma de otros astros. Si nosotros miramos el firmamento, como ya lo miraban las personas de las civilizaciones antiguas, Grecia, Mesopotamia, Egipto, se dan cuenta que en el firmamento, la Luna, el Sol y otros astros tienen forma circular. Obviamente, va a estar en tres dimensiones, por lo tanto sería casi esférico. Entonces, la forma de otros astros hace que se concluya que la Tierra también tiene esa forma. No sería posible que en el mundo todo sea esférico, que en el universo, y que solamente la Tierra sea plana. Imposible. Otra prueba de que la Tierra es esférica es cuando los barcos se pierden en el horizonte marino. Por ejemplo, una persona se para aquí en la orilla y ve que un barco se va alejando. Poco a poco se va el barco. Llega a un punto en el que ya no puede ver el barco. Su visión se obstaculiza porque la Tierra es curva. Si la Tierra fuera plana, seguiría viendo el barco. Lo seguiría viendo. Eso se demuestra cuando la persona sube a un punto más elevado en una montaña y desde allí sigue viendo la embarcación porque tiene mayor ángulo de visión. Mayor ángulo. Si se encontrara más arriba, podría ver incluso al barco desde más lejos. Los barcos en el horizonte son otra de las pruebas. La ocurrencia de eclipses
también nos demuestran que la Tierra es esférica. Y esto debido a que, por ejemplo, durante un eclipse lunar, lo que vemos es cómo la Luna, al recibir los rayos solares y brillar, porque la Luna no emite luz, refleja lo que el Sol está mandando, la Tierra se interpone en su camino, mira, se interpone aquí la Tierra, y por lo tanto, obstaculiza el paso de los rayos solares, y nosotros estamos viendo en un eclipse lunar el contorno de la Tierra, la sombra de la Tierra. Ya más adelante, en el siglo XVI, se realiza el primer viaje de circunnavegación. Es un viaje marítimo realizado por Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que parten desde Europa, cruzando el Océano Atlántico, bordeando la zona sur de América, cruzando el Océano Pacífico, con 5 embarcaciones a bordo, llegan hasta las Filipinas, en Asia. Poco a poco esas embarcaciones irán encallando, se irán deteriorando. 3 embarcaciones más siguen avanzando. Al final, aquí van a ser atacados por tribus agresivas. Magallanes morirá, pero su lugarteniente seguirá el recorrido. Sebastián Elcano completa su viaje y de los 218 tripulantes que tenía al principio, solamente llegan 15, con Sebastián Elcano y una sola nave, hasta Europa. Después de 3 años, dieron la vuelta al mundo y comprobaron que si viajas a Occidente, puedes aparecer por Oriente, la idea que tenía Cristóbal Colón. Y ya por último, las pruebas más recientes, más concluyentes, son pues las fotografías espaciales. Acá en mi viaje a la Luna, logré capturar esta imagen, mira, ve. La Tierra. Obviamente no se ve toda, no se ve completo, porque el Sol estaría por aquí arriba. Los rayos solares alumbran la mitad de la Tierra, y la otra mitad, que se encuentra hasta aquí, estaría en completa oscuridad. Con las fotografías espaciales ya no hay duda de que la Tierra efectivamente es esférica. Debido a la forma que tiene la Tierra, se van a generar algunas consecuencias. Por ejemplo, la diferente zona de iluminación. Si los rayos solares están apuntando en esta dirección, mira, así como si acá estuviera el Sol, voy a dibujar mi Sol. Acá está mi Sol, con sus rayos solares. Se proyectan hasta aquí. Lo voy a hacer con rojo. Es obvio que por ser la Tierra redonda, una parte de este planeta se encuentra iluminado y la otra mitad se encuentra en oscuridad. Por lo tanto, se generan el día por un lado y la noche por otro lado. Además, se tiene diferencia de temperatura. Al ser la Tierra esférica, los rayos solares caen con mucha fuerza aquí. Aquí. Con un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se convierte en una zona tropical, donde hay mucho calor. En cambio, estas zonas, los rayos solares caen de manera tangencial. A las justas rozan esta zona. Igual abajo. A las justas rozan. Por lo tanto, no calienta mucho. Entonces, hay diferente temperatura. Aquí, mucho calor. Y aquí, en los polos, demasiado frío. Diferente temperatura. Se mueve históricamente. Además, se va a dar una diferencia climática. Esa temperatura influye en el clima. Y se van a generar 3 grandes zonas climáticas en el mundo. La zona tropical o tórrida, donde hace mucho calor y a la vez llueve mucho porque con el sol se condensan las nubes. La zona templada, que tiene un clima apropiado y agradable para vivir, tanto en el norte como en el sur, zonas templadas. Y por último,
la zona de clima intenso, que viene a ser el frío, el clima polar, en el Ártico y en el Antártico. Tres grandes zonas climáticas. Eso repercute en la variedad de la flora y la fauna, porque los animales y las plantas van a tener que adaptarse a estos climas diferentes. Por ejemplo, si se encuentra un animal en la zona tropical, supongamos cerca del desierto del Sahara, tendrá que evolucionar de una manera diferente a los animales que se encuentren en el Ártico. Por ejemplo, en su pelaje, en el grosor de su piel, en incluso la forma de las patas, para que pueda adaptarse a ese clima, a esas temperaturas, a ese hábitat. Y las plantas también tienen algo similar. Por último, la diferencia de gravedad. Como la Tierra es ligeramente ensanchada en el ecuador y achatada en los polos, lo que ocurre es que en los polos la gravedad es un poquito mayor que en el ecuador. En el ecuador la gravedad es un poquito menor.